Salam alaikum. Aleikum salam. Buenos días. Gracias, señor. Lo esperamos nuevamente. Nos vemos. Hasta pronto. ¿Qué tal, señor Joshua? Oh, bienvenido, señor Nasu. Adelante. Qué bueno verle. ¿Y el trabajo? Con altas y bajas. Bueno, si tú dices eso, ¿qué dirán los de afuera, señor Joshua? No tengo ninguna queja, gracias. Digo eso para que no se vayan las bendiciones. Ah. Ibrahim Pasha pregunta por el broche que te encargó. ¿Está listo? Está listo. Y es un broche muy bonito. A la sultana le encantará. Si no fuese así, por Alá que destruye todo este lugar. Hey, ¿qué pasa? ¿No confías en Ibrahim Pasha? Qué feo de tu parte. No, no es por eso. Es así. Aunque se lo halle en la calle, será contado. Bien, cuéntalo. ¿Dónde está el colgante que reservé? Ahí está. ¿Qué, le pondrá oro? Mira, incauto. Si le hubiese dado importancia al oro, ahora tendría mansiones y palacios. Toma. Señor, se lo agradezco. Gracias a ti. Que tengas buen día. Hasta luego, señor. Adiós. Señor Gran Rey, aún no puedo vengarme. Pero como usted dice, estoy esperando pacientemente. Le tengo una noticia importante. El hijo del Dux de Venecia, Albise Gritti, tiene estrechas relaciones con el Sultán Suleimán e Ibrahim Pasha. Puede ser que el Sultán Suleimán haga alianzas con los venecianos. Piensa avanzar sobre Occidente. Sus deseos son terminar lo inconcluso. Llegarán a Budin, señor. Hay que prepararse. ¡Sadika! Mi sultana. Está muy lindo el día. Me sentaré en el jardín. Prepáralo. De inmediato, sultana. Perdóneme, sultana. Sadika, ¿qué te sucede? Yo me voy a mi habitación. Tú arregla esto. Después dile que me prepare en el baño. Como usted diga, sultana. Qué bueno que viniste, Nasu. Qué gran felicidad escuchar que me extrañabas. No tengo tiempo. Le escribí una carta a mi tío. Por favor. Bueno, se la envío inmediatamente. Señorita Sadika, también tengo algo que entregarte. ¿Qué? ¿No te gustó? Es muy bonito. Gracias. Póntelo. Quiero ver cómo te queda puesto. Después, alguien lo puede ver.